Bueno, por acá tenemos el ballesta gris o también conocido como pez de puerco. Usualmente es un pez que encontramos en los arrecifes coralinos. Hace un momento les contaba que es uno de los pocos peces que puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás. Y lo hace por la posición de las aletas, la de arriba y la de abajo, que son bastante largas. Su alimento preferido es el erizo, muerde bastante duro. Bueno, de ahí la posición de los ojos también, que los tiene bastante atrás. También lo acompaña por aquí, hay unos peces pequeñitos como sargento, roncos, sardinas. Muchos de ellos cruzan a través de la malla buscando un poco de alimento también. Y algunos jureles también. Ellos entraron pequeñitos, ya crecieron y se quedaron en el estanque acompañando los ballesta. Bueno, listo. Terminamos acá. Bueno, y aquí tenemos el mero guasa, un pez que podría llegar a crecer hasta 2 metros, pesos de 450, incluso 500 kilos. Tiene que succiona su alimento, son muchos dientes pequeños en su boca que utilizan para sostener lo que cogen, no para masticar. Esta es una especie que en este momento se encuentra en serio peligro de extinción por sobrepesca. Usualmente lo capturan demasiado pequeño. Entonces, por esa razón, en este momento es una especie protegida, mero guasa. Totalmente territoriales significa que permanecen por mucho tiempo en un solo sitio. A medida que van creciendo, van emigrando verticalmente hacia mayores profundidades, cuevas, sitios muy oscuros. Y para ellos no hay mucha diferencia si lo que pasa por el frente es un pez, incluso una tortuga, del tamaño que sea, simplemente la atrapan. Mero guasa. Uno más para acá. Aquí de nuevo. Y nos vamos al siguiente estanque. Bueno, acá tenemos las tortugas, también conocidas como reptiles marinos, 3 de las 8 especies que existen en los distintos mares del mundo, 8 especies marinas. En realidad, entre dulceacuícolas, terrestres y marinas, son aproximadamente 95 especies. Bueno, tenemos la carey o pico de halcón, la amarilla, de amarillo con negro. Es una especie muy perseguida por el caparazón, por la carne. Supuestamente le atribuyen efectos afrodisíacos, para nada, eso es totalmente falso. La persiguen por eso, además también consume mucho basura, bolsas plásticas que confunden con medusa, es uno de sus alimentos preferidos. Ella se come en esta bolsa plástica, la boca del estómago se les tapa. Son 2-3 meses de agonía antes de la muerte. Por eso la idea es que todo el mundo aprenda a respetar, proteger y a conservar todo este tipo de animales. Tortugas, delfines, siempre confunden cualquier tipo de basura con el alimento, la consumen y el final es la muerte. Bueno, les hablaba de la carey, tenemos la caguamo, la más grande, caparazón oscuro, aletas bastante claras, crece alrededor de 1,80 m de largo y está la verde, aquella de cabeza ovalada, caparazón verde oliva. Es importante saber que las tortugas son animales que se encuentran en serio peligro de extinción, por lo tanto, debemos protegerla. Y la forma muy sencilla es como les explicaba anteriormente, no arrojando basuras en el agua, porque siempre van a confundirla con alimento, la consumen y por supuesto el final es la muerte.
Bueno, aquí tenemos el tiburón nodriza o gato. Existen alrededor de 400 especies diferentes, de las cuales más o menos 20 especies podrían considerarse peligrosos para el hombre. Este que es el gato, usualmente se alimenta de cangrejo, langosta, caracol. Son bastante selectivos para comer. En el menú no incluyen los seres humanos como muchas personas lo creían. Podría decirse que es una de las especies más nobles e inofensivas. Sin embargo, es una de las especies con que más accidentes hemos tenido por imprudencia de nosotros mismos. Hay personas que de pronto comienzan a molestarlo, le cogen la cola, las aletas, muchas veces reacciona con un mordisco. Se ha calculado que la presión y la fuerza que tiene en la boca es de más o menos unas 2 toneladas de peso por pulgada cuadrada. Una fuerza enorme. Vamos a verlos comiendo ahora. Chicos, vamos a comer un poco. Un poco más. Bueno, a ver, un poquito de calma, chicos, a ver, calmémonos y bajemos de la plataforma, por favor. Abajo, vamos bajando. Pueden estar incluso hasta 30 minutos fuera del agua y no les va a pasar absolutamente nada. Abajo. Vamos. Abajo. La piel de ellos es gruesa y bastante áspera, más o menos como una lija. Esto que tienen acá en la parte de adelante que parece dientes o colmillos, miren, barbillones. Órganos sensitivos que les sirven para detectar sus alimentos. Son 320 pequeños dientes que hay en su boca, 12 filas a ambos lados. La piel, gruesa y áspera como una lija, miren. En un momento les hablé de ella. Vamos a pasarle un pescadito por acá. Bueno, incluso es una especie que es perseguida por eso, por la piel. Aquí. Hay algunos que tienen nombre. Tenemos aquí a Julia. Por aquí aparece Pedro. El más pequeño es Tintín, por aquí un poquito. Ahí está Andrés. Uno por aquí con Anuela. Vamos acá. A comer un poquito más para terminar y luego retirarme. Vamos. Vamos. ¿Ves? Bueno, ahora nos bajamos todos. Hay que retirarse completamente de la plataforma, chicos. Abajo. Bajando. Sin desorden. ¿Tú también te retiras? A ver, abajo, hay que retirarse ya. Vamos. Es una especie bastante tranquila. Bueno, terminamos. Poco o nada conoce de pronto la gente que llega a una playa sobre dónde echar una basura o por qué no la debe echar, ¿sí? Pero el turista realmente a eso, a muchos se le olvida eso. A muchos se le olvida y eso es un agente contaminante para el medio. Enseñarle a las poblaciones, a los pescadores artesanales, que es posible vivir del mar sin necesidad de sobreexplotarlo. Podemos vivir del mar todos, pero también tenemos que cuidarlo. El hombre siempre pensó que el mar era un sitio donde siempre íbamos a tener mucho alimento, mucho pescado de sobra, nunca iba a faltar. En este momento ya no hay. Muchos cientos de industrias pesqueras han tenido que cerrar su industria porque ya no hay. Básicamente por eso, por la contaminación y sobrepesca, más que todo por eso. Entonces, básicamente la idea es esa, que la gente llegue, conozca el sitio y le quede algo grabado. Oye, sí, qué bonito.
no solo el mar, sino cualquier tipo de parque. Siempre conservar, es lo mejor, conservar. Que lo sepamos nosotros y lo sepan también las generaciones que vienen.